ya el aroma del cacao que Naguara derramó. Cantaremos para no exactamente. Ya no sería plan, plan. No, o sea, tú lo puedes hacer. Llama. Plan para que caiga todo. ¿Ok? Vamos a intentarlo.
¿Qué estás haciendo ahí? Bueno, estoy afinando los cambios. Entonces ella se desafina y entonces tengo que echarle un poquito de agua para poder que ella tenga el tono. Y si se lo quito, el agua se desafina. Ya suena un poco más bajo. Entonces, para poder que tenga el tono, tengo que echarle un poquito de agua. Un poquito más, dale. Agua. No, dale sola. Ahí está. Este sería re. Dale. Tiene que estar en recto, ¿verdad? Sí, en el centro. Dale. Verde. ¿Tiene agua? No, bueno, yo creo es que antes cuando le estaba echando. Ahora sí. ¿La verdad? Ahí está. Ajá. Es cuestión también cómo lo sopla, ¿no? Re sostenido. Ahí está, así que ahí está. Eso. Y fa sostenido, sí. Ya lo hice. ¿El sí? Echale un poquito de agua. Un poquito de agua. Sí. Ah, ok. Cada tubito lleva su. Es que cada tubito por separado, sí. No es como la otra. Dale. Ese es lo complicado de este tubito. Sí, un poquito más. Ahí está, déjalo ahí. Es un parámetro. Aquí al final cada tubo. Sí, porque son separados. Como no están ensapatillados juntos, no como la flauta, el clarinete, el saxo. Que... Thank you.
Sí, o sea, él descubrió lo que es las distancias de los intervalos, o sea, puso una cuerda en una madera y entonces se dio cuenta que si la tocaba en el centro era la octava. Y ahí sacó los grados de las diferentes posiciones de las cuerdas. Y eso se aplica para todos los instrumentos de cuerda, violines y todo. O sea, los trastes, prácticamente. Pero al principio, ¿qué hilo era? ¿Un hilo normal? Sí, no, era como una cuerda. Creo que fue que él hizo el experimento con una cuerda y amarró la cuerda a dos extremos de una madera. Y entonces empezó a hacer pruebas y eso. Y cuando tocó al centro, ahí fue y dijo, oye, si esta es la octava. Entonces empezó a medir, dijo, bueno, si le muevo un poquito más acá, ¿qué nota es? Y eso, y sacó toda la increíble, ¿eh? Matemático, y fue que hizo todo eso. Así que seguían con él, Vamos de nuevo. Un, dos, un, dos, un. Cantaremos para no morir. Ah. Eso. Ahora vamos a ver esa parte. Un, dos, tres, y. Fermentamos nuestra raíz y es que cantamos para no morir.
Listo. Conflictos ni fronteras.